Por donde vive Nilka. Del parque, el local. Señoras y señores, buenas noches tengan todos. Llegó el momento de sentarse en casa, en su cama, en el sofá, donde usted esté, pero siempre esperando su programa preferido aquí en el Canal 21. ¡Arranque con todo! ¡Mucha noche! Con el show de Lucet, el Panamá, muy buenas noches, qué placer poder compartir con ustedes, entrar a sus hogares y llevarles como siempre lo último en información, pero de forma distinta, que es lo más importante, lo más valioso y lo más especial, ¿verdad que sí? Sí. Hoy, martes 5 de junio. Martes 5 de junio está avanzando la semana, los pelados están de vacaciones y creo que el tranque ha como que disminuido poquitito. La verdad sí, sobre todo en horas pico. Durante el día sí se mantiene el mismo tráfico vehicular por la gente que de los trabajos, los camiones y demás. Pero, por ejemplo, en la mañana y en las tardes es un poquito más está un poquito despejado. Más fluido, tienen la oportunidad de compartir con sus pequeños, de hacer algo diferente. Apenas es una semanita nada más, pero creo que les funciona para descansar luego de los exámenes que ya como que se van poniendo pesaditos con el pasar así del es. Tiempo. Hablando de las vacaciones, el señor Paparazzi está disfrutando con sus pequeños. Así y bueno, es. El señor Cash está siempre de vacaciones de los niños. ¿Cómo está? ¿Qué hace con los niños el señor Paparazzi? Hombre, me anda una churria de PlayStation con eso, con FIFA, man. Oye, yo pensaba que estaba en el gimnasio, ¿qué pasó? No, yo, hey, la semana para mí con mis hijos es lo máximo. Espérate, papá. Pero el gimnasio nada, ¿no ha ido todavía? No, no he ido. ¿Todavía? Pero para sí. Mi hijo está de vacaciones. Ese es su problema. Y yo uso dos horas nada más para ir al gimnasio. Ese es su problema. Está todo el día jugando con los niños. Todo el día jugando. Oye, que papá más apegado. Qué bárbaro, bro. Papá así necesita 4 horas para estar en el gimnasio. Él le mete medio sí. día. Porque él hace cardio, las pesas y no sé qué. Sí, no puedo mirar para allá, si estamos al aire acá. Sí, no molestes, Ashley. No me estés haciendo señas. No le vayas a quitar el pregón a Laura. Dale, Laura. Gracias. Sí. Pero bueno, hola, yo le voy a decir algo. Esta generación que viene con la tecnología está bárbara. Claro que sí. Oye, me anda 5 goles me llevo yo con el de 6 años, mano, en el frente. ¿Y es que tú crees que tú vas a estar a la par de ellos? Ay, ya, me anda una salsa, brother. Pero más allá de estar a la par, es de como papá estar muy pendiente a los que están haciendo sus niños. Exacto. Con pero todos los aparatos y todo el acceso que tienen el internet. No, sí, estaban jugando también. Así que todo, gracias a Dios, bien, estoy aprovechando a mis hijos lo máximo. Ya después crecen y ya no quieren parquear. Papá es un hombre que tiene mucha suerte. A él le encanta el sueño y ver a los hijos tan de vacaciones. Así que no lo van a levantar para llevarlo a la escuela. Nada. Ahora que está sabroso. Todo eso es lo que tú crees. Ya las 7. Se pone buena la cosa. Ahora que estás bien equivocado. Ya a las 7 te están poniendo y qué. Papá, ya. Pongo una película ahí para. Oh, yeah. Vamos con los titulares mejor y debatimos este. Aprovechen a sus hijos. Hay mucha noche y no es un déjà vu ni la repetición de alguna novela trágica de la 3 de la tarde. Es verdad, sí, está pasando. El toro va a correr por la presidencia nuevamente y no hay pan con queso que lo detenga. Ay, ay, ay. Y en el gobierno se habla de otro tripulante que salta del barco antes que termine de hundirse. Hablamos de don constituyente Álvaro Alemán. Al parecer se dice mucho de que su adiós y él no lo niega. Hay mezcla, estás en vaina. Y Humberto se puso faltando un año. Humber se puso faltando un año los pantalones y ronca. Sí, ronca contra el órgano legislativo. Él le corta la pluma de las planillas y la madre estuvo ahí. Al parecer, esta vez no la chifió. Bueno, esa es una noche más contigo, Jaramillo. Rueda la Laurita. Bastante para contarles a ustedes esta noche en Mucha Noche, así que mantenga la sintonía y vamos a ver sus comentarios con esta pregunta de nuestras redes sociales. ¿Cuál considera el peor funcionario de este gobierno? Hashtag. Difícil decidir. ¿Qué dice la gente? Ah, llegó Pingüini, gracias, señor. Y señor Israel Martínez, el inoperante ministro del Mopombe. Sí, hombre. Sí, sí, ¿qué sí. más? Dice Ludovico el Moro, el Chelecu y González del Tránsito. Hombre, Julito. Ay, Julito. Hombre, tu amigo. Efraín dice por ahí, director de la A. Hombre, Julito. Está ganando Julito. ¿Qué dice? Va, Julito. Y la de Muñoz dice, me da pena en este quinquenal, ni he tomado la molestia para aprenderme los nombres. Ah, bien. Bueno, Oscar dice aquí,
todos. Vuelo con calma, el colchester, tiene que decir uno. Denle con calmita, pero bueno, ahí dan dos puntitos para el señor Julito. Como siempre, es importante conocer sus opiniones en redes sociales, así que les comparto esta pregunta para mañana miércoles, y es la siguiente. ¡Otra vez! ¡Oye, qué pasa! Oh. ¡Vamos! ¿Cuál considera el funcionario más mentiroso de este gobierno? Como que no lo atendieron en el MEF, algo así. Los no se lo peleen. Hashtag. Pecatos. Arroba mucha noche Nets. Vamos a esperar todos sus comentarios para el día de mañana. Estamos en el final ya y la gente quiere, tú sabes. ¿Qué piensa la gente? Claro, la gente quiere hacer su evaluación. Quieren expresarse. Sí. Bueno, queda muy poco ya. Nos dan una sola opción, ¿no? Para conocer ahí. Por favor. Vamos con información, señores, y es que el expresidente Ernesto Pérez Valladares inició el camino para aspirar a la presidencia nuevamente. Vamos a ver cómo anda eso. Ay, Dios. El expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, entra al ruedo de quienes aspiran a una precandidatura electoral. El político acudió hasta la sede del PRD para porque retirar siempre documentos antes de ser presidente, el día de postularse el man como precandidato todo el mundo y abraza presidencial. A todo el mundo. Se trata de los formularios para la apertura de una cuenta única donde se manejarán los fondos de su campaña política. Es cumplir con los requisitos que se han establecido. Ajá. Que tanto el Tribunal Electoral como el partido. Ajá. En el sentido de completar los documentos que fueran necesarios para no quedar inhabilitado. Ok. Es decir, es un paso que teníamos que cumplir y que iremos pronto, poco a poco, definiendo si ese paso va a llevarnos finalmente a una contienda electoral. Pérez Valladares, quien ya gobernó durante 1994 a 1999, aseguró que su aspiración obedece al clamor de sus simpatizantes. ¿Qué lo motiva a nuevamente estar en esta contienda? Bueno, mucha gente me lo ha pedido, mucha gente piensa que yo puedo hacer alguna solución para el problema que estamos viviendo como país. ¡No! ¡Fuera! Mucha gente cree que mi experiencia, el haber estado por tantos años involucrado viendo los problemas nacionales, puede ayudar a mi partido y al país a salir de la actual situación que creo que usted y todo el mundo entiende como muy difícil. El político, quien estuvo acompañado de algunos miembros del PRD, a los que se les denomina políticamente de la vieja guardia, como Francisco Sánchez Cárdenas y Alfredo Oranges, lanzó críticas al gobierno de Juan Carlos Varela. ¿Qué opinión le merece la actual gestión? Entre 1 y 5, como 2.5 por ahí. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que vivimos todos los días hay una protesta, todos los días hay insatisfacción, la gente se siente que sus problemas no son resueltos, la institucionalidad del país ha decaído. Es verdad. Ni siquiera se han podido completar los proyectos que dejó pendiente el gobierno anterior, ahí tiene usted la ciudad de la salud, MinSACAPSI que se están destruyendo, por mencionarte algunos. O sea, yo pienso que lastimosamente para el país, el gabinete del presidente Varela es uno de los más incapaces que hemos tenido. Varela, el pueblo primero. Pérez Valladares se une a otras figuras del PRD como Laurentino Cortizo, Juan Carlos Navarro y Zulay Rodríguez, que buscan llegar a ocupar la silla presidencial en julio del 2019. De postularse y de llegar a ocupar nuevamente la silla presidencial, ¿qué haría diferente a Ernesto Pérez Valladares de su gobierno anterior? Hay cosas que corregir. Evidentemente nosotros hicimos muchos cambios estructurales de la mejor forma. Oh. Ahora hay que hacer cambios institucionales importantes. Nosotros no podemos seguir con una asamblea de diputados electa como se está eligiendo y suponer que los próximos van a ser diferentes. La institucionalidad es la que no está bien. Y claro, algunas de las cosas que nosotros hicimos que no me siento conforme, habría que revisitarlas. Como por ejemplo, siento que no hay suficiente competencia en el sector eléctrico. Creo que hay que volver a evaluar ese tema y algunas otras cosas. Una vez completados los requisitos, de los aspirantes deberán postularse como precandidatos entre el 9 y 18 de julio para enfrentarse en una contienda electoral el 16 de septiembre, cuando el PRD celebre sus elecciones primarias. Oh, bien, pues esto hace más interesante el panorama a lo interno del PRD, ¿no? Una postulación como la de Ernesto Pérez Valladares. Y estaba conversando un poquito con Laura, el señor Paparazzi y el señor Cash, que tienen también pues más tiempo en este país. Oye, más respeto. Yo le hacía la consulta a Jaramillo de cómo había sido habría sido el gobierno del señor Ernesto Pérez Valladares. Sí, yo comentándole a Laura, yo empezaba mi carrera precisamente cuando terminaba el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, y yo recuerdo que sí fue un gobierno que al terminar
tuvo algunos cuestionamientos por el tema de las privatizaciones. Sin embargo, en algún momento, no sé si fue Ernesto Pérez Valladares o quien aclaró que fue una decisión que tuvo que tomar, que era necesaria y sí, tenía que darse. ¿Por qué? Porque ya el gobierno de Guillermo Endara lo había dejado andando con el señor Billy Ford. Uh-huh. Entonces, tuvo que hacerlo. Además, hoy por hoy, la única institución del Estado que mantiene el esquema público, como en ese momento, es el IDAN. Y estamos viendo las consecuencias actualmente en el IDAN. Una cosa es permitir que la empresa privada compita para brindar mejor servicio, y como lo vemos con la telefonía, y en este caso la luz, pero otra cosa como lo que pasa con la luz son los precios, que a veces no van precisamente en beneficio del consumidor. Entonces, ahí hay otra, eso es otra cosa, pero de que había sido necesario o no, me parece que, y como lo ha manifestado, fue una decisión que era prácticamente imposible, le iba a tocar a alguien en algún momento decidirlo. Recuerdo el gobierno de Ernesto Pérez Valladares como un gobierno o un mandatario enérgico, una persona que no andaba con paños tibios y que tomaba decisiones, así sean populares o no. Creo que entendía aquello de que solamente tenía 5 años. Se quería que reelegir. No se iba a reelegir. Se quería reelegir. Pero bueno, después vino el tema del referéndum con la reelección, sí, pero claro, trabajó como si no se fuese a reelegir. Y también él es muy recordado por el famoso código de trabajo, que cuando se quiso hacer la reforma del código, que quitaron un décimo, oye. Entonces, sí, fue mucha la lucha, incluso el Sutrac, y murieron trabajadores ahí, pero a nivel de la economía se hizo un tremendo trabajo. Ahora, y los Ernesto ministros, Pérez, o sea, tenía un equipo de lujo. Sí, tenía un equipo de tenía lujo. Tenía gente preparada, exacto, cosa que no vemos hoy. Es difícil. Pero podría ser la figura del señor todavía Valladares, esa que necesita el PRD como para haberse unido fuerte. Pero es que para Pérez las Valladares, Pérez Valladares está trayendo un grupo que ha sido olvidado en los últimos años, los muy conocidos dinosaurios. O sea, gente muy valiosa, gente muy inteligente. Mira el ejemplo. ¿Por qué Chino Zucari? Saludos, Chino Zucari no quiere darle micrófono a nadie para animar con Nito Cortizo. Oye, ¿verdad, Chino Zucari? Sí, oye, dale chance a otro. Oye, una, anima allá en el estadio, anima a la gente con Chino Zucari. Dice que nos destranquemos de ahí al señor productor. Bueno, bárbaro. Tenemos que ir con otros temas. Y es que fuentes oficiales han anunciado el posible retiro del ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, al partir del 1 de julio. Ah. Alemán no ha confirmado ni ha negado esta información. El ministro ha sido mediador en temas sensitivos y es una de las figuras más cercanas al presidente Juan Carlos Varela. Venga, allá ya hay mezcla. Después de 4 años, cualquier ministro puede ya estar agotado. Creo que es una lástima que salga el ministro Alemán, porque el ministro Alemán es un ministro caballeroso, que se maneja con criterio, y creo que va a ser una pérdida para el gobierno la salida del ministro Alemán. Figura muy importante para este gobierno, lo cual significa, si él se va, cosa que no, doctor, me lo estás diciendo tú, no lo sé yo, va a ser un golpe muy duro para este gobierno, un gobierno que está prácticamente sin ningún apoyo popular, un gobierno que está prácticamente sin ningún apoyo institucional, un gobierno que tiene todos los órganos del Estado totalmente quebrantados, una situación un poquito peligrosa. Definitivamente un golpe fuerte, porque creo que es lo único bueno que hay en este gobierno. Oye, Aramillo. Oye. Él es el que ha salido a la cara cuando el presidente no la ha dado. Oye. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión y la sostengo aquí donde sea. Sé que está terminando el año. No lo conozco ni nada. Me parece que es lo único que ha dado la cara por este. Cuando el presidente no ha estado. En el que la gente ha necesitado una respuesta. Es el que ha mandado a pagar todos los fuegos. Bárbaro, oye. Hay buena gente ahí, hombre. Vamos a otra cosa, Jaramillo. Claro, Dulcio de la Guardia es buenísimo, muy bueno. Dulcidio. Bueno. Me imagino que el del MOP es el mejor. A Dulcidio de la Guardia lo escuché antier, creo, en el noticiero, un noticiero diciendo, ajá, que en el Seguro Social había superávit. Y el director del Seguro está preocupado por la situación. Pero ahí mira el señor de Zona Libre, de allá es Trump. Pues explícame, qué bueno puede tener eso. Persona, cómo no. Oye, Alcibiades, ¿quién más? Bobarango en su momento. Qué tristeza, oye. Sí, llegó el momento de las noticias rápidas, por cortesía del estudiante rapidín. Bueno, y el Contralor ordenó la suspensión del pago de la planilla 080 a varios, bueno, a todos, entiendo, los diputados.
tres Raiza Banfield, a menos de un año de dejar de ser vicealcaldesa, quiere seguir en la papa y no descarta una nueva participación política para las elecciones de mayo. Le buscaron la peor. Señores, y el fiscal Javier Mitre Burgos solicitó audiencia preliminar para el 7 de junio por el caso de la máquina pinchadora. Por otro lado, el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá demanda al plan de estudio que para que se eliminen materias como historia y el medio ambiente. Al parecer, estas dos no son como que muy importantes ni para él ni para sus profesores. Bueno, y viene un alivio para una parte de la población, los emprendedores y empresarios. A partir del 26 de junio, pues se tendrán las primeras facturas electrónicas legalmente válidas. Esto pues logrará ahorrar más de 400 millones de dólares y pues ya eliminaría el gasto de los equipos fiscales. Dulce y su ministerio presentan un proyecto de ley para reformar la ley de responsabilidad fiscal. Entre los puntos están contener el crecimiento del gasto sin intereses. Al final, ¿a quién le convendrá esto? Amanecerá y veremos. Señor Cash, hasta aquí. Hasta aquí. Las noticias rápidas por cortesía de Rapidín. El estudiante. Oigan, y hablando precisamente de auditorías y la planilla y todo lo demás, MADE. Yo no sé si logró hablar con él. Acorrepiado ahí. Pero parece que estuvo cerca del. Oye, Humber también fue bueno haciéndole caso a Arena. Vamos a ver. Saluda a la Madre Guevara, síganme de una vez en mis redes, arroba la Madre 12, y me encuentro en la conferencia de prensa de la Contraloría de la República, porque el tejemeneje y la pelea entre ellos y la Asamblea Nacional continúa, señores, porque después que me votaron a unos fiscalizadores de la Contraloría de la Asamblea, la Contraloría dijo, yo te suspendo el pago de la planilla 080. Así que estamos escuchando a ver qué dice mi querido Contralor y para ver si esta vez sí me habla, pues. Vamos a ver. ¡Para, vaina! ¡Búscala! ¡Corre, madre! ¡Ale, madre, hombre! ¡Allá va! ¡Vuelo! Se va a acabar, se va a acabar su periodo. 5 años y yo todavía no logro una entrevista. Usted puede creer, mire, usted, yo le puedo dar el título del único funcionario del país que no me ha dado una entrevista a mí. ¡Qué mal! No, dígame, ¿vamos a seguir fiscalizando a los botellas de la Asamblea? A todas las botellas. ¿Van a seguir peleando? ¿Cuándo van a llegar paz entre ustedes? No, yo no peleo con nadie. Yo veo una rabia ahí fuerte entre la señora Yanivel y usted. No. Sacándole a los fiscalizadores de allá. Para que haya una pelea tienen que haber dos, no solamente pelea uno. Acuérdate. Pero cuando suspenden una planilla, eso es pelea también. ¡Ey, Santiaguito! Chao, Contralor. Gracias. Bueno, pues por lo menos. Vaya, Vilma, me ha vuelto la risa. No pudo correr tan rápido, Vilma. Por lo menos, no, es que no pudo correr tan rápido, Vilma, por eso. Lo agarré rápido, sí, por pero eso. Te felicito, ¿no? Dios mío, después de 4 años y medio, casi. Oiga, también hay entrevista como es esto. ¿Ah? Oye. Le dio un palo, le dio la entrevista. Por lo menos le sacó algo, exactamente. Sí, se dio por vencido antes de que acabe el periodo. Señores, vamos con saludos de redes sociales antes de irnos a la pausa, atención, por favor. A los nuestros. Acá hay una lista. Diga la suya, por favor. Empiece con su lista mientras yo busco. Viene de la producción. Okay, dale, pues. Primero al ministro alemán. Al ministro alemán. ¡Eso! Al ministro Alcibiade Barón. Mi amigo, el ministro Alcibiade Barón. Señores, saludos para Danicha Solís Bab, que cumple 15 años hasta Chitré. O sea, espera, señor productor. De parte de su abuela Chabela. Saludos a Rosa Vega. Saludos a Chola Santos hasta Santiago. Saludos hasta Chorrera, Valle Dorado a Víctor. Saludos a la familia Cerezo hasta Colón. Saludos a Kenania. Oye, basta. Parece que son gente que nos está viendo. Respeten a la audiencia. Joseph y Natalie hasta Colón. Saludos a Chilibre, al señor Manolo. Saludos a Yamir hasta El Tecal. A Carlos NG y a Mixila Madrid, un beso enorme. A ver, lo suyo. Saludos a Vivi Rivera que estaba escribiendo acá y también Epifanía nos estaba escribiendo. Ya les dejamos ahí en nuestra cuenta de Twitter el número de WhatsApp. Vamos con saludos de
redes. A propósito de Vivi, aproveché una campaña que tiene el Tribunal Electoral para hablar de Vivi Rivera. ¿Sí? Sí, de la vaciladera, el bullying y eso en redes sociales. Ahí está. Oye, otro tremendo funcionario es mi amigo Jorge González, secretario de Meta. Hombre, sí. Sí. Decir que sí. Y aquí acaba de reportar el Bob Arango diciéndole a Paparazzi que gracias por reconocer su buen trabajo, Paparazzi. Exacto. El Bob Arango en sintonía. Ay, por favor. Por favor. Hermano Jorge González. Pues creo que está de viaje. Vivi Rivera. Ahí está, que no se cansa, saludos. Saludos. Muy delicada en el país. Saludos a Laura. Allá, Vivi. Ese otro buen funcionario también. Pues amigo, buenísimo. Tony Boraz, te mando un saludo al noticiero diferente. Vivi, el mejor promotor. Bien, salud radiante. Saludos, Vivi. Azul radiante, hombre. Saludos en sintonía, como siempre, bendiciones, paparazzi, salabanda. Samuel González Valdés, buenas noches, saludos, siempre viendo el mejor programa de la noche de Laura Jaramillo. Eso. Bien. Suéltala. Suelta el celular. Tengo muchos saludos, pero la próxima. Basta. Sí, ya. Yo tengo saludos para mi señora madre. Un besote enorme. Ah, oh. Saludos, por acá, le manda tía Bianca. Por acá hay un pretendiente. Saludos, que le manda red. Vamos bien. Con el video del día antes de la pausa. Basta de los saludos. Sí, ya, más adelante. Bárbaro, bro. Atención. ¿Es Laura? Ah, sí. Ay, qué bonita. ¡Ay, ya la vida! ¡Ay, ya la vida! ¡Ay, ya la vida! ¡Ay, ya la vida! Bien, bien. No, no se ríen, eso es malo. Suele suceder. Ese pelado no fue a esa fiesta. No, hombre. Yo creo que no llegó a la fiesta. Esa muchacha fue a bailar solita. Ella quedó parqueando con Marquito, Marquito era el DJ. Como en la espalda, en la columna. Ah, sí, excelente, mi amor. Encima flaquito, ni para amortiguar el dolor. Para si se viera, vamos a la pausa, por favor. Súbele, Dios me da ahí, volumen. Ya regresamos, señores. Esto es Mucha Noche. A mis amigos estos versos, ¿Cómo era? A los que saben cuánto di por tus besos, cuánto me de... Panamá, buenas noches, en mucha noche, qué noche, ¿no? Wow. Buenas noches a todos, compañero, ¿usted cómo está? Muy bien, hermano, viéndolo cada día. Más pues ligero. Más. Más ligero. Más ligero. Más ligerito. Definitivamente. ¿Qué tal? Óyeme, y yo acá con una vista espectacular. Eso veo. Momento, ¿eh? Ustedes la vieron de pie al inicio del programa. Ay, bebé. Te mando muchos besos. Necesito uno más. Uno más. Ahora cuando termines el segmento hablamos de eso. Ok. ¡Tercer! ¡Acá, acá, 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 acá! Está el tercer, piso. Contento y emocionado. Muy bien, pelado, ¿eh? Está innovando, está innovando. Contento y emocionado, señores, porque adivinen quién va a ser suplente de Paparazzi. ¿En serio? ¿Alguien se atreve a preguntar? Adivinen quién. No, ¿ah? No voy a preguntar. Nadie va a preguntar, hermano. ¿Quién, Cash? El señor Juan. Oh, mucho señor Juan. No fue con la bola. Qué barbaridad. Ahora sí, Paparazzi, que va con ese contenedor y ese chofer que va a repartir suerte. Se va en plena campaña y me deja solo. Con todo y suéter. Pobre señor Juan. Ay, Dios mío. ¿Cómo estará esa pijama de hoy? Quisiera saber. A ver, ahora. Oye, Ros. ¡Bob Esponja! ¡Ey! Oye, ese pa'. Ese no es Bob Esponja. ¡Qué falta de respeto! Oye, ma, no es Bob Esponja. No, ahí va a ser sábado. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Después van a estar... No, déjalo ahí. Pero se déjalo. Parece. Ahí fue a buscar la venta del... ¡Cash! Fue a buscar la venta del... ¡Cash! ¡Ey! Le fue mal. ¡Le da culo para la foto! Le fue mal en la venta. Le fue mal. Ahí se iba a ir a comprar. Oye, ya, ¿qué pasa con ustedes? Mira el otro. Todo lo que hace una foto, oye. Vamos a decir que buscando la patita. Óyelo. El fit. El fit. El más fit. No, 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 no
Bueno, tan aparece un bingo, ¿ah? Fue fiscalizar que las paletas se habían vendido. Que el sábado estaba vendido ya. Oye, Pash, esto me comentan. Me cococo. También. Oye, me dicen que el gobierno tiene entre ceja y ceja. Oye, se parece a la mamá de. Ya. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Oye, tienen entre ceja y ceja meterlo lo de la despensa de los 300 millones. Eso va a ser fiesta en año electoral, muchachos. ¿Eh? Mira esa fiesta. ¿Esa fiesta qué es? Y el pum, 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 pum. Sobre todo porque el colmo de los colmos, muchachos, es llevar la irresponsabilidad a su máximo nivel. Es su máximo nivel. Imagínate que que desde el gobierno le están diciendo a los diputados que siga la fiesta de la 080, imagínate. Y la 172 también. ¿Ah? Así que, qué vida tan buena. ¿Qué es eso? Algo bueno. ¿En serio? ¡Ah! De Lola. Era prima de... Qué vida tan buena para que nunca se acabe. Viene paparazzi. O sea, la que cobra... Una vez el sao, la otra el pescado. Laura. Control, 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 control. Vamos a respirar, muchachos. Yes. Esta fiesta de esta gente nunca se va a acabar. Pero ¿qué? En mayo del 2019 se acaba. Así que, mientras tanto, hay que meterle velocidad para si hacemos fiesta. Ah, no, y otra cosa, Ricardón. Dígame usted. Ajá. Gracias, Marquito. Oye, por lo visto, señor Jaramillo. Ajá. ¿Qué? Isolda insiste, compañero, en convertirse en la cuarta magistrada del Tribunal Electoral. Oh. Mira, la cuarta. La cuarta. Ah, mira. Ahora con la ocurrencia de demandar el fuero electoral. Oye, así que imagínense ustedes, ¿ve? Cualquier loco te puede sacar de carrera sin... Sacar. Cada vez que le da la gana. Sacar. ¿Qué es eso? Eso no es sacar. Sacar. Eso no es sacar. Sí, sacando ceja. Sacando ceja. Jaramillo, ¿qué pasa? Tampoco así es la cosa, sacar, ¿eh? Es así, eso es. Esto es sacar. Esto es sacar. Eso, hace falta eso. ¿Cómo sabe? Mira. ¿Cómo sabe sacar ceja? Usted no tiene mujeres alrededor. Hombre, usted es un hombre. Hombre. Yo nunca he visto una mujer. Pero cogerlo con calma, tienes caras de bravo, bro. Ey. Tómate el café de Durán, que tienes ahí, hombre. Estoy reído. No sabes ni reírse. Feliz. Ey, 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 tú no te estés riendo, estás atrás de la cámara. No, no es contigo, va, cogerlo con calma. Con calma, ¿no? ¿Eh? Ey, ojo con esto, paparurro. No me ponga ojo ahí. Gracias a Dios. Oye, salió ayer en la televisión italiana. Ajá. Escuchen esto, muchachos, de un inversor que desapareció. Pues escuchen, aquí la policía panameña dice, lo mataron, pero que el cuerpo no aparece. Ah, el cuerpo está bien. Pero bueno, al parecer, la denuncia es que hay alguien grande. Chuzo, ¿por qué? Chuzo, ¿por qué? Hay alguien grande, hombre, ¿viste, Adrián? Ay, ¿y qué pone? ¡Velo! ¡Siempre dudé de ti! El daño viene de allá. Espérate, espérate. ¡A lo profundo! Si vas a chutar, te mira. No, 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 no. Dígale que no es efecto. ¿Qué habrás visto tú, Adrián, que pusiste de que pone? Pero bueno, lo que le decía la cuestión de la televisión italiana que salió del desaparecido. Ajá. Acá hay alguien grande detrás de sus propiedades. Ah. Porque Cash me comentó. Porque me interrogaron. Abogado que ponen, abogado que corrompen. Oye, y eso ya está en la televisión italiana y es una vergüenza para este país. Exactamente, pero bueno, como, ay, yo ya. Vamos por otra cosa. Sí, por favor. Yo les digo acá, cambiando ese tema,
se le pone peor que color de hormigas este... ¡Ave María! ¡Ay, Dios mío! Ey, ya están dejen pautando, a la otra. Oh. ¡La están pautando! ¡Dejen a la otra! ¿Será que viene? No, ya la llamó. ¿Será que... ayúdame. Dije, ¿será que viene? No hay respeto. Pobrecita. De ningún tipo. Fuera, fuera, fuera. Oye, se le pone la cuestión color de hormiga este último año al gobierno ñamista. Hermano, ya ustedes saben, ustedes también, amigos televidentes. Sí, ahora Wacket metió su demanda. Abdul. Metió. Metió, ahora sí. Pero tenía que ser el Madrid. Bien. Vamos con eso. Metió su demanda contra el Banco Nacional por 1.200 millones de dólares. Para que sean serios y se organicen. Hay una foto, creo que ahí, de la demanda, señor productor. Demanda contenciosa administrativa y de indemnización interpuesta por el doctor Arturo Hoyos, actuando en nombre de representación de Abdul Mohamed Wacket Fares, para que se le condene al Banco Nacional de Panamá, Estado panameño, al pago chuso, bro, ¿de cuántos millones hay ahí? 1.268.704.077 con 2 centavos. ¿Cómo? Es, dele cacho, usted es matemático. 177 centavos. ¿Cómo? Este está peor que yo. 177 centavos. Ya la vida. Qué bárbaro. Por los daños y perjuicios más intereses causados por la infracción en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerla. ¿Y eso se firma, paga? Fábrica. Eso se paga con los impuestos de todos nosotros. Pero es que es lo que conversábamos en antes en el camerino, Jaramillo, de que qué triste de que estas cosas las paguemos nosotros. Claro. Pero es que ¿a quién más van a demandar? Sí. Sino es que, el Estado el que hizo y que le paguen al señor. Exactamente. Que le paguen. O sea, la persona que estuvo con la venganza y voy a agarrar a este y voy a joder a este y voy a joder páguenle a este. Al señor Wacket, hombre. Ahí está. Ahora el Estado es el que... ¿O sabes qué? Debería el Estado demandar el que lo provocó. Exactamente. Porque te digo algo, hermano, si me lo hacen a mí y no me compruebas nada, prepárate que voy para atrás con lo mismo. ¿Cómo queda para atrás? Para que sea serio. Así que amanecer ahí veremos después de este bailecito tremendo que tengo acá. Sensacional. Ajá. Digo, la salsa sensacional. Con Marquito sensacional. En la pantufla sensacional. Antes que te vayas, hay una persona muy especial que está viendo el programa y quiere que le mandes el saludo. Rosemary. ¿En serio? ¡Oye! ¡Rosemary! ¡Picadón! Ey, ustedes son malos. Felipín, Felipín. Para ti. Señores, Mae estuvo conversando con Jaime Ford. Bueno. Vamos a ver cuáles fueron los temas que tocaron. Jaime. Hablemos de los temas que nos conciernen. Oye, Jaime. Óyeme, mi señor. Estoy llamando. Que otra vez me lo meten en el bote. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el abuso? Se habla de como que una hazaña en contra de él. Digo, yo creo que está más que probado que hay una relación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Es verdad. Esto no es más que una persecución política. Nunca hemos dicho que no se investiguen. En mis casos personales yo siempre he dado la cara, al igual que mi amigo Ricardo Francolini. Es verdad. Y venimos siempre de manera bien intencionada a hacer en actos responsables ante las acusaciones falsas que nos hacen, por lo cual no entendemos por qué tenemos que sufrir de detenciones preventivas. Para mí esto no es más que un concubinato entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, para que todo el mundo que tenga una aspiración legítima a ser presidente de este país, tratar de cortarle las alas. Entendemos toda esta clase de jugarreta. Yo no sé qué espera, si hasta el último segundo del periodo van a estar deteniendo a la gente. ¡Dios! Sí, yo creo que ellos van a detener personas hasta el último periodo porque es el barco en el cual se montaron, no tienen más nada que enseñarle a la población y, como dicen, tienen que tratar de morir con las botas puestas, porque ya cualquier cosa que cambien, ya la población saben quiénes son, que no trabajaron para ellos y tienen que morir con las botas puestas. Barbaridad. Ahora, ¿usted cómo están sus casos? Bien, notificaciones, bien. Yo siempre voy a venir, voy a dar la cara y voy a salir siempre con la cabeza en alto y voy a defender el apellido de mi familia. ¿Es una marca, Laura? Perdón, mi amor. Ese suéter de Bad Bunny.
Psycho Bunny se llama la marca. Ah, es un conejo. Pero bueno, ¿quiere uno? Una conversación ahí del señor Jaime Ford con la madre. Vámonos ahora con Z-Man en el Consejo Municipal. A ver qué nos trae. ¡Venga, man! Oye, así vamos. Iba a decir la asamblea, pero no, es el Consejo Municipal donde hablaremos con el representante del problema de las aceras en San Francisco y de un diputado del Parlacén. ¿Cuánto cobra un diputado del Parlacén? Así que con cámara de Eduardo, soy Z-Man desde el Consejo Municipal. Ricky, ¿cuándo me vas a arreglar los restaurantes en Bellavista? Oye, ¿cómo está bien Argentina? Volando. Ay, qué emoción. ¿Cuánto cheque cobra Parlacén y representante? A la cabeza. ¿Qué? Tú cobras cheque al Parlacén y de representante y no invitas ni un almuerzo ni nada. El gobierno no paga el Parlacén. Oh. Ah, no, por eso te estoy preguntando. No, y el concejal que no viene a trabajar no cobra. Oh. Exactamente. Si yo estoy en Guatemala un martes, yo no cobro. Mentira. Ajá. Entonces, no es que estoy cobrando doble salario. Ok. ¿Cuánto cobra un diputado al Parlacén? 1.300 más lo que se da para los gastos del viaje, o sea, el pasaje, la estadía. Al final son 4.200 más o menos, y restándole lo que es el pasaje y la estadía, que eso de ahí se paga. Ok. Oye, un diputado parlacense como un cable, oye, mil y pico nada más, oye. Al final te quedan como $2,000. ¿$2,000? ¿Y tú para qué te vas? No, porque tú, es el conocimiento que tú adquieres con gente que ha ocupado cargos importantes en otros países, y ese conocimiento tú se lo transmite a uno. Oh. Sí, no hay duda, no hay la más leve duda. Oye, Tito, ahora que ya estamos aquí cerquita de San Francisco, señor ingeniero, pueblo nuevo. Lo grande, pueblo grande. Somos pueblo. Frontera, sí. Somos frontera, San Francisco, pueblo. ¿Cómo están las aceras? Estamos haciendo acera también. Oh. Por eso ahora el acuerdo que estamos presentando, está presentando el alcalde hoy aquí en el Consejo, lo vamos a modificar porque actualmente no había ni una ilustración ni unas especificaciones que se cumplieran. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Gritaron fuego? Que todo el mundo salió rápidamente. Sí, lo que pasa es que tenemos una invitación con la selección, un almuerzo, así que vamos, queremos ser partícipes de un evento significativo. Ok. ¿Estás más flaco, compa? Bueno, usted, con ese cheque del Parlacén, hermano. Eso que tiene que ver. No sé, porque uno no puede vivir con $2,000. Oye, ese estatus tuyo de dos prados. Yo no tengo dos prados. De juguete, es una cuestión de juguete. Grande, Tito. Mira, ahí está Mario. Qué buena combinación ese saco. ¿Cuál es el dato para el domingo? Bueno, yo me retiré, ahora juego fútbol. Queda más. Mira eso. Sí. Grande. Oye, ¿cómo quedó lo de la gente que han ido sacando de aquí hoy? Bueno, nosotros estamos trabajando en eso. La Casa María no se quemó. Y vamos a ver si nos dan la aprobación para construirlo nosotros mismos, porque si esperamos que esta gente nos construya, la gente va a quedar fuera. Y antes que se deteriore o vendan el bien, nosotros mismos somos los que vamos a construir. ¿Qué pasó entonces con lo que habíamos hablado de los estacionamientos? Y aquí es un lío conseguir, y los guardias fregándole la paciencia al pueblo. No, no, y es boleta por todos lados, y ¿dónde se van a meter? Entonces la mayoría de la gente que están se parquean aquí son la gente que trabaja en las instituciones que están aquí. Es verdad. Hay que planificar. O sea, aquí todo se hizo y no planificaron. ¡Dios! Mira que las aceras para los discapacitados, en todos los lugares del mundo hay aceras para discapacitados, menos en San Felipe. Mira tú, qué triste. Oye, Papalachia, al representante Pérez Herrera como que no le gustó lo de las paradas. Ah, no, él es así, su cara es así. Pero él es por dentro una bella persona. Sí, 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 tú lo ves así con su cara así de duro, de duro. De duro, pero usted después terminó, ¡ey, qué sopa! ¿Qué es lo que ya comiste? Y yo no, me voy a comer. ¡Ah, te invitó a comer! Sí, pero, bien, paparazzi. Pero con él es un negocio de pérdida, porque acuérdate que él está operado, se hizo la manga. Entonces cuando te invita a comer, y que ensaladita, tunita. Y tú pasando trabajo. Y uno aquí con un hambre, comerse una gallina guisada. Come el ejemplo. ¿Qué cosa? De comer la ensaladita y la No, cosa. Yo lo que quiero es el cheque también. Si vamos a tener ejemplo. ¿Cómo? Y las Prado, aunque las sean Prado. De juguete. Bueno, pero también las eso. Y a Ricky Domínguez, mi amigo, el representante de Bellavista, mi respeto. ¿Cómo le hago bullying a mi brother Ricky? Pero es una tremenda persona, dando el vacío. Abrazo. ¡Ay, confianza! Sí. Oiga, tengo que compartirles que Jaglom es una marca de calidad italiana con una completa gama de productos que va desde gel para baño, cuidado del cabello, champú y mucho más. Jaglom desde 1930 con productos que contienen un pH neutro para uso diario, dermatológicamente probados y con fragancias frescas para toda la familia. Jaglom, excelencia italiana al alcance de tus manos. Y vámonos con la madre. ¿Qué estará haciendo por el PRD? ¿O con la gente del PRD? Ah, vamos a ver. Mi gente linda. Mi gente de mucha noche, yo vengo hasta el PRD para ver cómo está la situación. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Súper bien, excelente. Vaya, doctora. Está la gente del CEN reunido, están analizando el tema de las primarias. Ya dijeron la fecha
para lo que van a ser las primarias, que van a ser cuando ahí atrás. El 16 de septiembre, domingo 16 de septiembre. ¿Cómo está sintiendo usted el ambiente en el PRD? Muy positivo, la gente muy contenta, de verdad, todo el mundo aspirando y sobre todo en un ambiente de cordialidad. Y en eso venimos trabajando hace tiempo. Tú debes saber que cuando hay competencia a veces la cosa se caldea un poco. Vuelta a la derecha el pobre muchacho, casi le arranca la cabeza. ¿Ustedes saben que estas elecciones son decisivas para ustedes? Claro que sí, estamos muy optimistas, de verdad estamos haciendo el trabajo de manera organizada, ordenada, porque si no hay orden, no hay nada. Y yo quiero decirte que en este momento cuento alrededor de 7 candidatos presidenciales. No descartamos que a lo mejor salgan otros, pero bueno, este partido es democrático, así que todo el mundo puede aspirar. Ok. Eso es lo que le iba a decir. Aquí dicen que no, que es que el PRD no tiene dueños, que el PRD es del pueblo. ¿Es verdad eso todavía? Bueno, tú lo ves en las postulaciones. Este es un partido donde todo, grande o chiquito, tiene derecho a aspirar y así lo presentan cada vez que meten sus papeles. Así que, si usted quiere aspirar, venga a este partido. Ok. Ahora, ¿tenemos miedo de algún independiente, de la gente de la independiente? ¿Tenemos miedo de los contrincantes de los otros partidos? Wow. Bueno, así como en el Partido de Democracia, afuera también. Y aquí no hay miedo, aquí lo que hay que hacer es el trabajo. Aquí hay que hacer el trabajo honesto, el trabajo de cara a la gente y no seguir cuenteando. Excelente. Perfecto. Entonces, ¿sabemos hasta cuándo la gente se va a poder postular como presidente? La Comisión de Elecciones y el Tribunal Electoral no han sacado el calendario todavía. Okay. Pero todos sabemos que el 1 de agosto arranca la campaña, ¿no? Uh-huh. Así que antes de ese tiempo tendrá la gente entonces que postularse. Ay, 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 papá. Tengo mi práctica, Ashley, ¿tú no crees que tengo? Eso no tenía nada que ver con el tema. Sí, no. Es otra cosa. Señores, vamos ahora con la encuesta a ver, señor, ¿qué has otra vez, preparado? Oye, practícala. Ya un día sí, un día no, ¿verdad? Eso es diario, eso es por orden de la agencia. ¿Cómo está la gente de Mucha, pero Mucha Noche? Llegó el momento de hacerle la pregunta, pero como siempre. Arroba DJ Cash PMA. La pregunta, oye, esto es lo último. Van a subir el precio del transporte. Taxi, bulto, la gente está cansada. Hasta que no hay plata, va a subir un 40, así que, venga. Ah, bueno, ahí estuvimos por allá por la gran estación de San Miguelito. Buen aguacero en la mañana. Ahí estuvimos con el Calixto. Dice que van a subir el precio del transporte, ¿está de acuerdo? No puede ser, pero ¿cómo va a gustar? Muy duro. No. A veces uno sale con 50 centavos o 75 centavos y de repente es en dólar. Estoy harto de los precios altos. Claro, no. Y la cosa no está para estar subiendo. ¿Qué más quieren si ya lo ajustaron hace rato sin pedirle permiso a nadie? Sin consultarle al pueblo. Ah, sí, yo estoy cabreado eso. Nada. Ellos cobran todos los días una tarifa diferente. Entonces no hay una tabla de decir, bueno, de aquí a tal lado es esto. El cuara ese ya no existe. Ah, no. Eso ya para ellos no vale nada. Es normal. Claro. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Óigame, mucha gente en desacuerdo porque dice que van a aumentar el salario. El aumento al cobro del transporte. No, ¿con quién le va a estar de acuerdo con eso? El salario de nosotros los jubilados, no sé cómo nos vamos a ver. ¡Dios! Bueno, yo no estoy de acuerdo, hermano. Eso debe quedar como está regularmente, 75 eso. Y 25. Es verdad. Pero hay algunos sectores donde cuesta 75 y porque son las 6 de la tarde o las 5 de la tarde, la gente le quiere aumentar. Exactamente. Ellas no debieran de cobrar. Nada más de una esquina a otra esquina te está cobrando un peso y en las noches te cobran un dólar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el abuso? O sea, no tienen una tarifa oficial. Tú tienes que llevar de más por si acaso. Dios. Oye, una pregunta, si no lleva lo demás, ¿te bajan del bus? ¿Cómo es el asunto? Ah, sí, cuando no quede, o sea, los pavos. Los pavos son los del lío. Sí, y a veces ellos andan muy desordenados. O sea, yo no tomo esa chivita porque les tengo miedo. Por la velocidad, exacto. Por la irresponsabilidad. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Gracias, hermano. Las encuestas del señor Cash, como siempre, las mejores. Y hablando de él, él le pone sabor. Los viernes que supera, los viernes es mejor. A mí me gustó bastante la de hoy. Sí. Algo está pasando en el tercer piso. Pero de momento, señor Cash, busque su hojita porque es WhatsAppea. ¿Buenas? Sí, hola. Señoras y señores, ¿cómo están los amigos de WhatsAppea? Esto es el 60004236, 60004236, para que haga la denuncia de esos funcionarios que quieren hacer lo que le da la gana, paparazzi, cuando seas diputado. No hagas lo que te da la gana. Dios, haga la diferencia, hermano. Vamos a hacer. Haga la diferencia. Dios, pan con queso. Pero antes sí, de con mantequilla, decirle más barato. ¿Qué pasa? Que pan con mantequilla. Bien. Pero recuerde, quiero enviarle saludos a la gente en Uruguay.
a la gente en Uruguay, la costa sur de Uruguay y la costa... ¿Uruguay en chino? Sí, que es Uruguay. ¡Uruguay! Uruguay. Si ese se llama un lugar en Uruguay. Ok, sí. Uruguay, el otro se llama Gregorini, podemos dar saludos ahí. En la casa 229 okay. Y en la casa 024. Okay. Saludos a la gente. Pero recuerde que usted en el 2019 se va con su saco loco. ¡Pala! ¡Casa! Ese no es el mostaza. Vamos con la primera denuncia de WhatsAppea. Dios mío, esto es afuera de la asamblea. Lo dio una vez. En vez de darle vistosidad, da es asco con esas aguas verdes, mejor que aguas. A ver. Oye, eso es peligroso. Eso es criadero de mosquitos. Pero eso es en la asamblea. Vamos a ver. José. Ah, sí, es el monumento a... Es en asamblea. Oye, ¿qué pasó con la diputada, la presidenta? Eso... No, eso es tan fácil. Es el departamento de mantenimiento. Oye, cuando estaba Rubén, diputada. Cuando estaba Rubén no pasaba eso, ¿ah? ¿Qué pasa? Bueno, Yalipiti, pon orden ahí, ¿ah? Por Dios. Pasan todos los días y no lo ven. Qué bárbaro, oye. Aunque el mosquito en realidad se reproduce en agua limpia, pero puede traer otro tipo de cosas. Sí, así que atento a eso. Pero y el olorcito y la sí, cosa. Sí, claro. Oye, una vez había una de gato ahí en la asamblea. Imagínate. ¿Qué va? Vamos con la siguiente denuncia de WhatsApp. Bueno, cada diputado tiene un gato ahí. Bien. Y la planilla 080, había dos gatos. En calle G, Parque Lefebvre, ya la basura bloquea la acera. Y pronto la calle. Tenemos varios PHs con más de 124 apartamentos. Y es igual en todos. Si el señor guardia no pone con su obligación, digo, perdón, no puede con su obligación, que renuncie. Bien. Oh. Ahí, padre, ahí sale el duende. Pero hace poco hubo una noticia, una información de la cantidad de millones de dólares que se adeuda en materia de pago de la basura. Uh-huh. Eso hay que prestarle atención también. O sea, la institución tiene que hacer su trabajo, pero ¿cómo lo hace si no tiene los ingresos para hacerlo? Porque eso se cobra con el agua y la gente dice, ¿cuál quiere pagar? ¿El agua o la basura? No deben preguntar. Es que no debería ser opcional. No debe ser exactamente. No debería ser opcional. Pagarlo. Deberían pagar ambas cosas. Vamos con la última denuncia de WhatsApp. Ahí va a decir un comentario, pero no era ella. Rotura de tubería en calle Segunda, pulida número 1. Corregimiento José Domingo Espinal, San Miguelito, se llamó Alidán. En horas de la tarde y aún no llegan. Se están perdiendo cualquier cantidad de galones de agua. Pedimos ayuda para que vengan pronto. Ah, bien. A ver, miren. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Carnaval! No, hombre, eso es el aguacero, brother. No, 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 no. Mira esto. ¡Ay, Dios! Parece lluvia. La gente tiene un lavado auto rapidito. Ahí voy a esperar. Sí, ¡qué bárbaro! Un lavado auto, ¿eh? Mira. Ay, siempre lo decimos. Pásese por allá. Otros lugares que necesitan el agua y no lo tienen. Y aquí, que se deja perder. Y si el IDAN se dio la vuelta por otra denuncia y lo ven, no pueden darle solución a eso porque es que no estaban avisados. Así el día que no haya el agua, lo valioso y lo importante que es el agua. Pero bueno, señores, con eso finalizamos, Laurita. Sí. Finalizamos el segmento y el señor Cash les va a recordar el número. Sí, recuerden el número de WhatsApp a 60004236 para que haga la denuncia de los funcionarios que quieren hacer lo que le da la gana. Exacto. Bien. Gracias. Vamos ahora con saludos de redes sociales. Oye, gracias a Dios, nuevo llamada. Antes que vengan los saludos de redes sociales, saludos para la señora Emma Asian y a Dairina de Sedas, ¿así es, no? Gracias, Chiriga. Elvi dice, Panamá, saludos a Muchanos y su admirable equipo profesional. Laura Ornano y Ricardo Aramillo, mi hombre. ¡Saludos! Gracias, dice Marité. Mariteta. Siempre sintoniza el mejor programa de noticias en vivo. Y libertad para Franco. Ah, hombre, Franco, un abrazo, hermano. Hombre. José Rodríguez, saludos al estado de mucha noche de Santiago de Veragua. Este linda por allá, hombre. Hugo Montilla, saludos para la bella Laura y para mi hermano Ricardo Aramillo. ¿De parte de quién, Cash? De Hugo Montilla. Bien, bien. Lo dejó solito. Excelente. ¿Por qué no lo apoyaste en esa? Oye, en sintonía está don Oscar Osorio y su esposa, Oscar Osorio, ex ministro de Desarrollo Agropecuario de la pasada administración. Un fuerte, siempre está en sintonía. Julio Ernesto también en sintonía. Mi hermana Diocolinda y Octavio. Un abrazo, hermano. El padre Jorge Rivera también está en sintonía y saluda a toda la gente de Matrimonios en Victoria. Balbo Rogelio García y Chino Zucari.
está en sintonía. Oye, el señor Osorio, Oscar Osorio, me dio una palangana, así como 8 cartuchas de comida, ¿te acuerdas? Oh, sí, ¿de sí. Verdad? Muy generoso, muy generoso. Buena persona. Gran persona. Un abrazo, hermano. Saludos a mi hermano Chino Zucario, hombre. Chino, vamos, tienes que llevar a tu animador, oye. Llévate a, ¿cómo se llama? Cucaracha, hombre. Señores, ya prácticamente finalizando el programa, pero hay todavía más cosas que compartir con ustedes, como por ejemplo los titulares de la edición impresa de Crítica para mañana 6 de junio. Dice, otro crimen en San Miguelito. Además, ministros justifican Guantánamo de Varela, me imagino que es Punta Coco. El loco revela sus pensamientos desde adentro. Además, Wacket demanda al Banco Nacional por 1.268.000. Oh, sí, 1.268 millones, debo corregir, exactamente. Además, Humbert revela que diputados pues tenían a la parentela nombrada, o sea, a sus familiares. Pedro Miguel dice que Humbert es el servil de Varela. Recuerden que Críticas son las noticias en buen Panamá. Nos estamos despidiendo y les compartimos la caricatura de Rack. A ver, la inspiración de hoy. Deuda pública es un... una roca ahí, y obras en barco chiquito. Como el Titanic, o sea, bien está replicando chiquitito. El Titanic. Oye, viene Titanic 2, Laura. Yep, bebé. ¿En serio? Sí, y el man sobrevivió. El man quedó vivo, imagínate. Vamos a ver cómo enlazan esta parte, porque ha pasado bastante tiempo. Todos los detalles en butaca de ese. Así es. Señores, qué triste. Mañana día del yoyo. ¿Ya? Murió también, butaca de ese. ¿Murió? ¿No? Sí. Día del yoyo. Día de los pacientes. Día mundial de los pacientes transplantados y día del lenguaje ruso. Además, es un día bueno para levantarse a las 7 de la mañana. Yo, papá, sí. Es un buen día para levantarse a las 7 de la mañana. Yo no lo voy a aplicar. ¿Tú no? Paso eso. ¿Sí? Paso el día. Como a las 8 y algo. Un poco más flojita. Hay que evaluar la situación en el tercer piso. Paparazzi. Nos estamos despidiendo. Oíste, Ricardo. Ricardo. ¡Chao! Dice paparazzi que ayer vio en un carro eso así que lleva para transportar una butaca que iba metiendo. Dice.